Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Canal 49 una semana más y es un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram y en Twitch como Canal 49. Les recuerdo que ahí está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan gozar de los beneficios y participar en los sorteos que hacemos mes con mes. Entramos en la segunda parte de esta revisión del draft próximo en abril, así que comenzamos. ¡Go Niners! Ya la semana pasada explicamos un poco de qué va el tan mencionado draft, en una especie de mini guía, conociendo un poco de sus antecedentes, historia, la forma en cómo se lleva a cabo, las implicaciones de hacer ciertos movimientos, cómo es que se puede negociar antes y durante él, y hasta cómo se llega a los acuerdos y se notifica a todo el mundo cada pick o selección. Pero, ¿por qué hice un programa así? Bueno, pues a veces hay cosas que no todo el mundo entiende, incluso hay nuevos aficionados que empiezan a empaparse de todo esto, y nunca está de más explicar los asuntos que tienen que ver con los 49. Pero también con la NFL. Porque eso de esos que preguntan mejor váyanse a ver el soccer, ni al caso. Nadie nace sabiéndolo todo y es mejor decir, sí, claro, te explico, a cerrarle la puerta a nuevos aficionados con actitudes de sábelo todo. Así que por eso me tomé el tiempo de hacer un programa así y lo seguiré haciendo. Porque no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Pero bueno, continuemos con este interesante tema que es el draft. Entramos en la parte más interesante de todo esto, los prospectos. Y es que al igual que cuando comenzó la agencia libre, me empieza a emocionar la idea de ver llegar jugadores que puedan ayudar a dar este paso que le ha faltado a la franquicia en temporadas anteriores. Solo que esta vez es sangre nueva. Son todos esos nuevos rostros que provienen de las universidades de Estados Unidos, dentro de las cuales vendrán muy seguramente muchos futuros superestrellas de la NFL. Y será labor de cada equipo, basados en sus trayectorias colegiales, en los combine, en el scout, en los coaches, etcétera, etcétera, el que este talento llegue a sus escuadras. A los 49 de San Francisco les surge subsanar una línea primordialmente que es la línea ofensiva, pues se ha debilitado en este offseason con la salida de Laken Tomlinson, y aunque en el papel hay jugadores que en su segundo año levantarán la mano como Aaron Banks o Jalen Moore, nunca está de más buscar nuevo talento que pueda ser mucho mejor o al menos darle profundidad a la unidad, aunque la línea ofensiva la dejaremos para después. En este momento quiero empezar por centrarnos en una unidad que si bien se fortaleció de alguna manera con la llegada de Charvarius Ward y algún otro más por ahí como Odom o Denard, desde mi perspectiva aún no tiene la fortaleza que yo esperaría para competir en una liga con tanto ataque aéreo, sobre todo observando los tándems y duplas de receptores que enfrentaremos en 2022. Así que acompáñenme a ver a los mejores prospectos colegiales en la posición de esquineros. En este momento el cuadro titular para los 49, hablando del perímetro, pinta para tener a Charvarius Ward y Emmanuel Mosley como esquineros titulares, como Nickelback a Dante Johnson, Demondre Lenoir o Ambry Thomas, y atrás el eterno Jimmy Ward y Jacquizz Kittard, como rotación Talanoa Ufanga y Tarvarius Moore. Pero no sé ustedes, a mí me sigue haciendo falta un hombre con ese talento que nos haga sentir seguros, sobre todo en las esquinas. Así que sin más preámbulos, vamos a ver a esta clase de esquineros que vienen con mucho talento en esta posición, y los que para un servidor son los prospectos más llamativos. A Matt Sauce-Gardner, esquinero, 21 años, 1.91, 91 kilogramos, Universidad de Cincinnati. Gardner es un esquinero de cobertura press, atlético y largo. Es un jugador que puede jugar muy bien en el backpedal, enfrentarse a cualquier receptor y dominarlo. No ha cedido un touchdown en toda su carrera y ha tenido la mejor calificación contra quarterbacks cuando fue atacado en la historia del fútbol americano universitario, por lo que debe verse como una posible esquina en el siguiente nivel. También es un jugador de impacto contra la carrera con impresionantes habilidades para taclear hombres. Su velocidad
velocidad actualmente en el Combine fue de 4.41 en las 40 yardas, así que muy probablemente estará en la cima de la clase de cornerbacks en este año. Es probable que sea seleccionado en medio de la primera ronda del draft de la NFL 2022. Gardner es, sin duda, un talento impresionante con potencial de elite para ser un esquinero en el siguiente nivel. Se espera que Sauce sea un jugador de impacto inmediato en la NFL. Derek Stingley Jr., esquinero, 20 años, 1.85 y 85 kilogramos, Universidad LSU. Stingley es extremadamente dotado y talentoso atléticamente. Se ha establecido como el mejor esquinero en el fútbol americano universitario y probablemente sea una de las 5 primeras selecciones en el draft de la NFL 2022. Sin embargo, su único pero es el más obvio. ¿Cuánto tiempo jugará realmente? Especialmente considerando que se ha perdido casi la mitad de sus partidos universitarios por lesiones. En segundo lugar, en realidad solo juega cobertura de hombre y se desperdiciará en un equipo de cobertura de zona. Tiene el talento para estar entre los tres primeros. Tal vez sea muy arriesgado tomarlo en una selección muy alta. Trent McDuffie, esquinero, 21 años, 1.80, 88 kilogramos, Universidad de Washington. McDuffie no tiene el tamaño perfecto para la posición de esquinero en comparación con otros. Sin embargo, sus principales aspectos negativos terminan ahí. Tiene velocidad y rapidez de élite, combinadas con instinto natural para la cobertura, que a menudo lo hace mejor con el mejor receptor del equipo contrario, mientras que es un tacleador sólido que no teme al contacto. También ha evitado en la mayor parte de su carrera las lesiones, a pesar de estar involucrado en mucha acción. McDuffie es un prospecto élite que fácilmente podría convertirse en un sólido esquinero en el siguiente nivel y sobresalir tanto en la cobertura de hombre como en la de zona. Es probable que escuchen su nombre al final de la primera ronda, sin embargo, vale la pena una selección de los 15 primeros en el draft de la NFL 2022. Kair Elam, esquinero, 20 años, 1.88, 88 kilogramos, Universidad de Florida. No hay duda que Elam tiene una habilidad atlética de elite en términos de velocidad, rapidez y longitud, pero estos rasgos a menudo no se traducen en su estilo de juego y ha sido un poco inconsistente en general. Todavía es considerado por la mayoría de los exploradores como el cornerback número 2 en la clase, así que es de pensarse el usar una selección super alta en un jugador que ha sufrido problemas de consistencia y lesiones. Por lo tanto, está lejos de ser una primera ronda, tal vez de segunda, pero si es seleccionado el primer día, no me sorprendería, pues debe ser visto como un prospecto interesante en el draft de la NFL 2022. Roger McGreary, esquinero, 22 años, 1.83 y 86 kilogramos, Universidad de Auburn. McGreary fue una de las esquinas de cobertura hombre a hombre más impresionantes en el fútbol americano universitario el año pasado, cuando se convirtió en un jugador elite. Tiene buena velocidad máxima, es rápido combinado con una gran agilidad. Nunca permite que el receptor lo queme profundo y es un defensivo que lo da todo en cada snap. Sin embargo, no tiene la longitud perfecta para la posición. Puede ser superado por receptores más grandes y solo ha tenido un año de juego realmente dominante, el último. Probablemente se establecerá firmemente como una selección sólida del primer día en el draft de la NFL de 2022, si esto no pesa para los scouts. Se esperan cosas buenas de McGreary y actualmente es considerado el tercer mejor esquinero de su clase y un muy probable titular de la NFL, ideal como esquinero o como níquel. Tiene el talento para enfrentar uno a uno a la mayoría de receptores del más alto nivel. Kyler Gordon, esquinero, 22 años, 1.83, 91 kilogramos, Universidad de Washington. Kyler Gordon ha sido muy nombrado para el draft últimamente. A fines de 2020, probablemente era una selección tardía, pero después de un año de elite en el que su producción finalmente coincidió con sus habilidades atléticas innatas, ahora se habla de él como una posible elección del día 1. Gordon tiene habilidades atléticas de elite combinadas con habilidades de cobertura naturales. Sus aspectos negativos de juego son en su mayor parte menores y seguramente serán resueltos por un staff decente en la NFL. El único inconveniente que impide de otorgarle una calificación de alto nivel es su cantidad limitada de producción en un nivel de élite, pues no sabemos si 2021 fue un caso atípico o si realmente subió su nivel. Tal vez así sea, pero no podemos garantizarlo. En general, Gordon es un prospecto profesional sobresaliente con el potencial de ser un jugador profesional en la NFL. Se espera que su nombre suene en una selección temprana de segunda ronda en el draft 2022. Andrew Bud Jr.,
esquinero, 21 años, 1.83 y 91 kilogramos, Universidad de Clemson. Booth se proyecta como un receptor de juego en la posición de esquinero que probablemente tendrá problemas al principio de su carrera en la NFL debido a su limitada experiencia universitaria. Debe mejorar rápidamente su técnica si va a competir en la NFL, donde no se puede sobrevivir solo con el atletismo, porque ese le sobra. Booth es un esquinero altamente calificado, con la mayoría de los cazatalentos dándole una calificación de primera ronda. Es más, como un prospecto a futuro debido a sus habilidades de cobertura poco desarrolladas y su historial de lesiones. Sería un buen prospecto en la segunda ronda, pero no más alto. 7 esquineros y no sabemos si todos ellos se irán en la primera ronda, pues no todos los equipos tienen en las esquinas su mayor prioridad en este draft. Tal vez alguno de estos pueda estar disponible en ese pick 61 de la segunda ronda que tienen los 49, y si es que un esquinero es su prioridad, aunque San Francisco podría buscar algún trade-off para subir a la primera ronda y quién sabe qué podría pasar. En fin, esta es la lista para un servidor de los mejores esquinas para este draft 2022 de la NFL, aunque si tienen más curiosidad pueden checar otros prospectos como Martin Emerson de Mississippi State, Marcus Jones de Houston, Darion Kendrick de Georgia o Kobe Bryant de Cincinnati, por mencionar algunos más en esta tan nutrida clase de backs defensivos. Esperemos que San Francisco logre dar con esa joya que nos hace falta desde hace mucho tiempo en esta posición. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos al final de otra emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, y en Twitch como Canal 49. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan gozar de los beneficios y participar en los sorteos que hago mes con mes de artículos de los 49ers. Nos vemos en la siguiente. Les mando mucha buena vibra a todos. Cuídense mucho, ya lo saben. ¡Go Niners!